defendemos y que lo lloró a mares cuando se sembró para la eternidad. Hoy, aquí en Cádiz, recuerdo al maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, margariteño, no marino, insigne educador, político y humanista, quien expresó: si tienes una idea, ponla en el viento, para que sea de todos. El conocimiento no le pertenece a nadie, es propiedad de la humanidad que lo genera para el bien común. Y Prieto planteaba que pusiéramos las ideas en el viento para que fuese de todos. Si la idea es de amor, interpretando a Prieto, digo yo, si es de búsqueda de justicia, si es de búsqueda de igualdad, el viento de la razón, el viento de la verdad y la solidaridad la llevará, como ha traído hasta aquí este buque, soplando su velamen, como ha esparcido el mensaje libertario de Miranda y de Bolívar por el mundo, y el ejemplo de amor, apego a la paz, dignidad y perseverancia para superar la tormenta y llegar a buen puerto que Chávez legó a nuestro pueblo, como expresó nuestro presidente Nicolás Maduro Moros cuando despedía este buque desde La Guaira. Nuestro afecto solidario con los cadetes y oficiales de este buque y testimonio de admiración y respeto por la hermosa gesta que están llevando adelante, gesta por nuestro pueblo, llevando la verdad de Venezuela por el mundo. Ese mensaje de apego a la paz, a la inclusión, que nos obliga a recordar con alegría y con fuerza para seguir luchando aquí en Cádiz a Chávez. En este sitio donde se dieron muestras de sincera cooperación, estableciendo convenios para que barcos venezolanos, 8 barcos venezolanos, fuesen construidos por trabajadores gaditanos. No es simple palabrería, es obrar en consecuencia con los principios, con lo que se piensa, es practicar lo que se cree. He allí ese gran legado que tenemos que profundizar en contra de quienes quisieran borrarlo. Lo quieren borrar de la historia, pero no podrán matar la idea, porque la idea está en el viento, la idea está en el corazón de los cadetes, la idea está en los hombres y las mujeres de nuestro pueblo, está en los soldados, está en las mujeres de la Armada, están esas muchachas que están allá arriba del velamen de primera, subieron temprano demostrando coraje, fuerza, compromiso, porque es la mujer venezolana quizás la que llevaba la peor carga de la crisis, la que ha dado el primer paso al frente. Por eso Chávez dijo que su revolución era feminista. Aquí estamos entonces conmemorando el natalicio de Chávez. Qué casualidad tan hermosa que hoy está el buque participando en esta regata, que tan dignamente, evento tan hermoso de participación popular, ha organizado el ayuntamiento. Felicitaciones, alcalde, un gran abrazo al pueblo gaditano y a sus autoridades que impulsan la participación, la inclusión. Eso nos hermana y eso no lo va a poder disolver nunca nadie. Por eso estamos seguros de que vamos a vencer. En nuestro caso, vamos a derrotar la guerra económica para garantizar la inversión social, para garantizar la felicidad de nuestro pueblo. Un gran abrazo a todos y a todas, los tripulantes, los cadetes, los oficiales, y un saludo fraterno a los oficiales invitados de los pueblos hermanos de Uruguay, República Dominicana, Brasil y Bolivia. ¡Que viva América Latina unida! ¡Que viva el pueblo gaditano! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva este buque insignia de la diplomacia de la paz y el amor, que es lo que caracteriza la gesta por construir un mundo pluripolar, un mundo mejor,
donde siempre se priorice a la persona y no a la ganancia. Se priorice el trabajo, se priorice la inclusión, la no discriminación en lugar de la acumulación de la riqueza. Nosotros ratificamos aquí en la cubierta de este buque que no aceptaremos recolonización, que somos un pueblo libre y soberano, como tienen que ser todos los pueblos del mundo, que tienen derecho a forjar su propio destino, a resolver sus problemas, porque todos los países tienen problemas con sus herramientas, con su cultura, con su dignidad, sin injerencia y sin imposición. Por eso esta participación en la regata es un canto a la libertad, que nuestra juventud, que forma parte de una alianza cívico-militar, expresa con alegría y con dignidad. Muchas gracias, cadetes, tripulantes, oficiales del buque Simón Bolívar, nuestro embajador de frontera, por permitirnos este encuentro que nos llena de emoción, más que como embajador, como humilde venezolano, como educador, casualmente como embajador, pero fundamentalmente como un hombre comprometido con el buen vivir, con el bienestar de la humanidad y aportando un pequeño grano de arena para consolidar ese legado que nos dejó Chávez. ¡Que viva Venezuela! ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡La patria sigue! Muchas gracias. ¡Nadie cree!